Hola, Juan Eduardo, muy buenos días. Buenos pues días. mire, las cesantías corresponden a un mes de salario por año trabajado, pero esos recursos no se consignan a la persona, sino al fondo de cesantías. Ahora, muchos se preguntarán o dirán, no, pero es que yo no ingresé o no trabajé durante todo el año. Pues bien, esto es proporcional al tiempo trabajado. ¿Cuál es la fórmula? Es el salario por los días laborados sobre o entre 360. Es decir, si usted gana 1 millón de pesos, si trabajó solo 6 meses, serían 180 días sobre o entre 360 días. Recuerde que así como son un soporte económico, también permiten que usted tenga una tranquilidad financiera en el momento de que usted se quede sin empleo. Así que, por favor, evite solicitar estas cesantías para cosas que no son necesarias o vitales. Algo que sí debe haber ya o deben haber consignado los empleadores, y eso sí va a la cuenta de las personas, son los intereses de cesantías. ¿Esto cómo se calcula? Pues es el 12% del salario cuando la persona ha trabajado un año o el 12% con respecto al tiempo que ha sido o que ha trabajado. Entre los errores más comunes que cometen las compañías al momento de pagar esos intereses están calcular el número de días trabajados, el cálculo de la base salarial y errores manuales que cometen al liquidar sus prestaciones dentro de archivos manuales de Excel. Recordemos que el no pago de intereses de cesantías o de las cesantías pues tiene sanciones. ¿Para qué puede retirar usted las cesantías? Pues hay tres aspectos importantes: vivienda, estudios y terminación de contrato. Esta es la información de Economía en estos momentos. Marixa y Juan Eduardo, ustedes tienen más noticias.